¿Cómo se construye el mañana? ¿Cómo se enfrenta las nuevas batallas? ¿Cómo se navega hacia un nuevo puerto? Para ir, detente y recuerda que no hay mañana sin hoy y ayer. En esta hora del punto del aquí y ahora, somos y estamos con el deseo de seguir marchando por donde los caminos nos pueden llevar. Porque para caminar, basta el propósito de ir. Pero recuerda, en las batallas son fundamentales las banderas. Ellas nos recuerdan quiénes somos y por qué luchamos. Y mientras estén enlazadas en la lucha, siempre habrá una esperanza. Por eso nos decimos en este caminar como museo, detente y dime, ¿cuáles son tus banderas? ¿Con qué banderas marchas? ¿Son las mismas que enarbolaste en la primera hora? Detente y escucha a tu memoria. Tu ruta no es otra que la de ir con los tuyos, que son tu pueblo y tu tierra. Tu camino es acompañar la marcha, ir con el peregrinar devoto de los nortinos, siendo auxilio, bastión, servicio y socorro. Tu cantar en el camino ha de ser la letanía del recuerdo de quiénes somos, lo que tenemos y valemos. Lo tuyo es ir y acompañar, mantener vivo el fuego de la memoria, para que ella no deje de caminar junto a su pueblo. Recuerda, tu bandera está hecha de noble paño de la memoria, está bordada con los hilos de la vivencia y está izada para reconocer en los cuatro vientos nuestra libertad. Sigue tu paso entre la tierra y el cielo. Camina con la misma bandera de tu origen, con la misma intensidad de tu parto, con la misma convicción de un cirio encendido en las manos del peregrino. Sigue con la misma fuerza del bailarín bailando bajo el sol, con la misma devoción del corazón de los nortinos. Yo, es decir, nosotros mismos te lo pedimos. Sigue y no te rindas. Marcha con la misma convicción de tus orígenes. Que no hay fe sin cruz unida al sol y celebración sin tierra y tradición. Sigue por los caminos que vengan y no dejes de mirar la bandera de tu servicio, el estandarte de tus convicciones, para que cuando crezcas no olvides que eres de barro y por ello la sencillez del servicio en tu corazón. Mira que la altura marea si no te provees de humildad sincera. Mira que te distancias cuando te empinas y te acercas cuando acompañas. ¿Cuáles son tus caminos? ¿Por dónde irás? La ruta exacta, ¿quién la puede precisar? Lo que sí sabemos es cómo tenemos que ir, y aquello que buscas dar es lo que tienes que llevar contigo. Levanto al amanecer del sol la súplica del camino. Tata Dios, que su memoria de identidad, que sus manos de servicio marquen sus días, que su corazón se nutra de la vivencia de la fe y su estandarte sea la convicción. Sigue tu marcha, no te rindas y avanza, y por donde vayas, no dejes de venir, por donde crezcas, no dejes de regresar a tu útero ancestral, donde se guarda tu más profunda y ardiente identidad.